Voy a hacer mi lámina plastificada para los niños, entonces corté una hoja de un cuaderno universitario y voy a ir marcando. Voy a hacerle los espacios grandes, entonces voy a ir marcando aquí de 4 en 4 los cuadraditos, ¿ya? Ahí hay 4. Y bueno, tengo dos opciones. Una es ponerlo dentro de una bolsa, así, estas bolsas más duritas que hay. Y acá atrás ponerle una cinta ahí. Y acá así para que me quede mi hoja plastificada, ¿ya? Y la otra opción es que le pongan cinta adhesiva, scotch, pero yo no tengo de la gruesa, tengo de esta. Entonces tendría que ir poniéndole así. Así. Vamos para acá. Me queda mi hoja plastificada para trabajar. Ahí. Queda mi hoja plastificada. Me he arrugado, pero es la idea que quede así plastificada. ¿Ya? Bueno, mamita, como hablamos ya en el audio que yo les mandé, vamos a empezar a trabajar este método mate, que en el kinder es una iniciación al método mate, una pequeña pincelada para que los niños vayan ya preparados para el primero básico. Es un método bien estructurado, así que tenemos que ir trabajando a la par ustedes conmigo, ¿ya? Vamos a usar estos 6 signos: mano, pestaña, túnel, taza, círculo y sombrero, que los niños se van a ir aprendiendo paso a paso. Vamos a ir juntos trabajando en ello, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, que ya hicimos, fue plastificar una hojita. Esta no me quedó muy estirada, pero la idea es que le quede estirada. Ya ven, ustedes la pueden forrar con una bolsa o bien ponerle scotch encima para que el niño vaya practicando y no tenga que estar borrando con la goma, ¿no? Para que se le haga más fácil, ¿ya? Entonces, con el apoyo de mi pizarra, yo la voy a dar vuelta porque por este otro lado le hice cuadrícula. Ahí. Igual al cuaderno, ¿ya? Y vamos entonces a ejercitar. Bueno, aquí tengo mis materiales listos para trabajar y vamos a comenzar con el signo mano, ¿ya? O gancho, que le llaman algunos. Es así, voy a contar 2 cuadraditos y voy a comenzar. Entonces nos vamos aquí. Punto de partida y mano, como un ganchito. Me salto, voy a saltar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto de partida y mano. Vamos a seguir acá. 1, 2, 3, 4, 5. Punto de partida y mano. Muy bien. Completo toda la hilera y ahora voy para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Punto de partida y mano. 1, 2, 3, 4, 5. Punto de partida y mano. Y sigo. 1, 2, 3, 4, 5.
punto de partida y más. Muy bien. Ahora ya que yo lo hice, los niños van a poder hacerlo aquí en su hoja que plastificamos. Entonces ellos van a empezar así. Vamos a empezar de aquí para que puedan hacer, tal vez aquí se van a tener que saltar menos porque es más chiquita, ¿no? Punto de partida y mano. Me voy a saltar dos acá porque es muy chiquito. Uno, dos. Punto de partida y mano. Uno, dos. Punto de partida y mano. Si él se pierde, ustedes le pueden ayudar haciendo el punto de partida, ¿ya? Uno, dos para abajo. Pueden ir marcándole así, pero es bueno que ellos vayan aprendiendo de un principio a contar. Ya, punto de partida, acuérdense que él tiene que decir punto de partida, mano. Un, dos, punto de partida y mano. Un, dos, punto de partida y mano. Y ahí ejercita. Muchas veces lo bueno que esto lo puede borrar con un borrador, con un pañito, con un papel confort. Y puede practicar muchas veces en este cuadro grande antes de pasar al cuaderno. En el cuaderno, eso sí, se trabaja con lápiz, grafito y comenzamos a trabajar en el cuaderno. ¿Ya? Comenzamos aquí. Punto de partida y mano. Tiene que ir bien redondito. Uno, dos, tres. Me puedo saltar aquí. Eso ahí ustedes se lo determinan. El cuaderno para que les alcance a hacer varias. Y mano. Un, dos, tres. Punto de partida. Y mano. Un, dos, tres. Punto de partida. Y mano. 1, 2, 3, punto de partida y mano. 1, 2, 3, punto de partida y mano. Ahora hago lo mismo para abajo. 2, 3, me salto y comienzo. Punto de partida y mano. ¿Ya? Nos vamos a completar toda la página.